Bienvenidos a Drummer TV, el primer programa dedicado exclusivamente para los bateristas. A lo largo del ciclo vamos a recorrer todos los aspectos que refieren al desarrollo del instrumentista con clínicas, testeos de producto, entrevistas a artistas internacionales y nacionales. Todo esto y mucho más lo vas a vivir acá en Drummer TV, metiéndonos en la intimidad y en la cotidianidad de cada baterista. Para ello el programa tendrá distintas secciones en las que desarrollaremos cada uno de los aspectos de la vida del baterista. Entre ellas, clínicas informativas y consejos útiles, testeo de productos y marcas, concursos en los cuales ustedes podrán participar y ganar excelentes premios y, como siempre, nuestro artista destacado de la semana con una nota central. Los invito a conocer de qué se trata y cómo participar del concurso Drumcraft Drummer TV Argentina. Graba una performance libre de un minuto. Subí el video a un portal público. Envía el link y tus datos completos a drummer.tv.argentina@gmail.com. Concurso Drumcraft Drummer TV. Pero antes de comenzar, Drummer TV quiere agradecer a las marcas y auspiciantes que hicieron posible que este programa esté en el aire. Bienvenidos al segmento Clínica y Consejos Útiles. En esta ocasión vamos a ver cuatro golpes fundamentales de tambor. La idea sería que vayamos evolucionando en cuanto al nivel de enseñanza y que a través de los programas ustedes vayan aprendiendo y que nos vayan escribiendo a nosotros también, sugiriéndonos. Nosotros vamos a partir de un programa y bueno, veremos a raíz de eso en dónde terminamos. Así que para empezar, vamos a hablar de los cuatro golpes fundamentales que hacen a lo que sería la técnica de tambor que nosotros conocemos. Entonces vamos a empezar hablando de cuatro golpes que nosotros inconscientemente, sepamos o no sepamos, solemos tocar. Vamos a hablar del golpe down, golpe que comienza arriba y termina abajo. Lo que provoca es una acentuación natural. Conocido en nuestra mano izquierda, ¿sí? Porque es el golpe para los derechos, para los zurdos en su mano derecha. Es la idea del palazo en la mano izquierda, y muy conocido a la hora de tocar acentos.
Hablemos del golpe full, comienza arriba y termina arriba. Es una especie de reflejo y que cuando lo tocamos con muñeca solemos grubear sobre el mismo matiz con esta idea, ¿no? Generando un sonido bien homogéneo y bien constante. Cuando lo trabajamos con los dedos, esto es lo que a futuro nos lleva a tener rebote. Pero eso es algo en lo cual no me quiero meter ahora, sino que lo voy a detallar más adelante. Vamos a trabajar con el golpe up, que es un golpe muy conocido por lo teórico, que comienza abajo y termina arriba, el cual este golpe puede sobrevivir en combinación y en conjunto con otros golpes. Sin la combinación, el up no sobreviviría porque es un golpe que jamás tocaríamos de esta manera. ¿Sí? Ni siquiera para matizarlo. Y por último el golpe tap, que serían los golpes fantasmas, que son golpes muy pequeños que tocamos a 2-3 centímetros del parche, que comienzan abajo y terminan abajo. Y eso es lo que hace que genere que nosotros tengamos un matiz. Ahora bien, más allá de esto, lo importante de los cuatro golpes fundamentales es su combinación. Entonces, para eso sería interesante que empecemos a ver acentuaciones. Yo lo voy a explicar muy fácil ahora, en principio, como para que lo puedan hacer en casa, donde vamos a trabajar en una línea de semicorcheas. Y vamos a utilizar acentos en primera semicorchea, en segunda semicorchea, tercera y cuarta. ¿Cómo para empezar a aplicar estos golpes fundamentales? Entonces vamos a empezar con lo que sería el acento en uno. Vamos a analizar esta idea. Todos los golpes que no estén acentuados los vamos a tocar como taps. Bien chiquito ahí, relajado. La idea es que trabajen sobre el centro del tambor, tres cuartos del tambor, ¿sí? Para que saquemos el sonido más puro del tambor. Las acentuaciones las vamos a trabajar a través de downs. Y si tengo acentuación constante, la voy a trabajar a través de full. Ejemplo, voy a acentuar en primera. Idea. Vamos a utilizar como acento el down. Mano izquierda, tap. En el tercer golpe de semicorchea ya voy a aplicar lo que sería el up, que es el golpe que va a levantar, es el último golpe que toco con mano derecha previo al primer golpe que va acentuado. Mano izquierda voy a tocar tap y voy a volver a acentuar. Entonces, fíjense. La idea es que nosotros naturalmente empecemos a hacer estos movimientos para que nuestro sonido en el tambor y las acentuaciones empiecen a ser más naturales. Voy a pasar la misma idea en dos. En tres. En cuatro. Bien, con esta combinación yo voy a poder generar un montón de matices que la música posee. Ustedes saben que las acentuaciones y los silencios es lo que da de alguna manera melodía, ¿sí? Y matiza la música. Si yo toco mis corcheas parejas todo el tiempo y no genero ningún tipo de acentuación, posiblemente no tenga mucha melodía lo que esté tocando. Si yo trabajo con algunas acentuaciones, a generar melodía. Entonces, lo primero que quiero que pongamos en práctica son los cuatro golpes fundamentales. En el próximo episodio voy a pasarles algunos otros conceptos de aplicación y rápidamente ponerse a trabajar en el tambor sobre esto. Nos vemos la próxima.
En el mes de abril nos visitó Roby Amin, quien estuvo testeando una prestigiosa marca de platillos. Artista que supo tocar con Dizzy Gillespie, Marc Anthony, Rubén Blades, entre otros. Drummer TV estuvo presente y tuvimos acceso a una nota íntima increíble. No se la pierdan, el costado más íntimo de Roby Amin. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Drummer TV. Estamos en el Centro Cultural Conex con el señor Roby Amin. Roby, placer. Bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien. Gozando la vida porteño. ¿Qué te trajo por aquí, por la Argentina? Bueno, básicamente estoy haciendo una gira de clínica, pero mezclado con unos conciertos también. Ajá. Principalmente por la gente de Istanbul, Mehmet. Así que de tour, ¿solamente viniste para estar en Buenos Aires a hacer unas presentaciones o venís girando por el interior del país? Mar del Plata. Voy a La Plata mañana. ¿En qué consiste tu tour, Roby? Las críticas que vos das, ¿qué temas tratas, digamos? ¿Presentás un producto o sos de presentar un producto y dar algunos consejos útiles? ¿Tocás arriba de música? ¿Cómo? Más la música. Claro, porque los bateristas tienen que ser muy conscientes que son músicos también. Sí, claro. Que no es solo hablar tuercas y ese tipo de cosas. Claro, hay muchas cosas en la batería que se puede hablar. Mm. Hay mucho hierro, hay mucho parche, que es un poco diferente de una trompeta, un saxofón. Pero las marcas que yo uso, sí. Son muy importantes porque básicamente estoy con la misma marca como 25 años. Increíble, como vamos a decirle a la gente, Roby, estás con Pearl, de la batería, Remo Parche, LP de percusión, Vater, baqueta, y recién cambié, después que 25 años con Sabin, a Istanbul, Mehmet. ¿Y tocas con punta de nylon o con punta de madera? No, madera. Ahí tiene un sonido como más opaco también, ¿no? Como que nylon. Claro. Y que yo toco varios estilos de música. Toco muy duro, toco cosas de volumen de metal a veces. Y toco en un club de jazz donde hay. Entonces, el platillo también tiene que aguantar para que tiene esa oscuridad, el ride. Uh-huh. Pero cuando crece el volumen, hay platillos que empiezan a simplemente suena el y ya tú no oyes más la baqueta. Entiendo. Como que abre demasiado, se expande mucho esa frecuencia y la baqueta deja de escuchar. Claro. Ahora la moda es poner huecos. Sí. Entiende, todo el mundo lo hace. Me gusta el sonido hasta un punto. Excepto una vez yo estaba tocando con Jack Bruce, el bajista de Ron, y ya sacaron ese platillo de huecos y está en esa época. Exacto. Y yo estaba tocando un número que donde yo uso, no sé cómo se dice, lo que tiene la bola de tela, mallets. Sí. Y tocando el platillo, se entró el huecazo y no lo puedo sacar. Y Jack miró y dice, ¿qué pasa? Y sí. Entonces, con plato y todo arrancaste. No. Roby, y con Horacio Hernández, ¿qué relación tenés con el negro? Lo conocí en el 85, la primera vez que yo fui a tocar en Cuba con el flautista de Valentín, y él estaba empezando, eso fue el lanzamiento del grupo de Gonzalo Rubalcaba, y nos conocimos y básicamente tuvimos hermanos desde esa época. Mantuvimos contacto, él se iba a Europa, yo lo encontré en Europa, los festivales de jazz, después se fue a vivir en Italia, después vino a Nueva York, yo tenía un parte que ver cómo él llegó y todo, y enseguida tocamos juntos. Y ahí empezaron como a juntarse para trabajar con Tour Queen. Mucho, y además que
ha sido una gran influencia a mí. Sí. Hubo un momento donde estuvimos tocando en 4 grupos, doble batería. Oh, qué bueno. El grupo Nosotros, que era, se llamaba el Negro Robbie Band, tocamos con un productor que se llama Kip Hanrahan, que fue la primera cosa que tocamos juntos. Hicieron juntos. Porque yo siempre tocaba con Kip y siempre utilizaba dos bateristas, y yo decía, Kip, llamo el Negro. Entonces, y él era el productor de Piazzolla, también. Y entonces eso, después tocamos con Jack Bruce juntos, un bandón, estaba el Negro, Richie Flores en la conga, Vernon Reed de Living Color, sí, y Bernie Worrell de Parliament Funkadelic, un bandón terrible, como 3 discos. Y un grupo que se llama Rumba Profund, que es otro grupo de rumba, pero dos baterías, etc. Entonces, imagínate, son 4 grupos tocando juntos. Increíble. Porque la batería se puede tocar. Sí, claro. Sí, sí, sí. Batería, percusión. Puede claro, tocar. La percusión se conoce para tocar. Entonces la gente dice, no, dos bateristas, pero se puede. Robby, tu estilo con respecto a todo lo derivado de lo que es el Latin, salsa, etcétera, etcétera. Tenés una forma muy particular de tocar eso sobre la batería. Digamos, ¿cómo fue que tu desarrollo dentro de ese estilo y cómo lo relacionás quizás con el jazz y con otros estilos que hacen a tu performance? Es que era muy natural porque me crié tocando, escuchando la música jazz y el funk y el rock and roll, más el funk, digamos. Seguimos acá con Robby Amin. Robby, esta es la parte donde en Drama TV nos interesa saber un poco más de tu rutina diaria. ¿Cuándo es el primer contacto que tenés el instrumento al día? Bueno, ¿sos de levantarte temprano? Sí, ¿cómo gira eso? Yo sí. Tengo 2 niños, bueno, no, tengo un hijo de 22 años, pero no me levanto. No me levanto temprano por él, pero tengo una hija de 9 años, que va a la escuela, entonces la llevo a la escuela y yo corro cada 2 días, corro como 12 kilómetros. Deporte importante. Sí, cada 3 días. Y normalmente trato de tocar temprano, yo tengo la bendición de tener un lugar en el apartamento, pero en el subsótano, que es el nivel del subterráneo, sí, del metro. Sí, sí. Y ahí yo puedo tocar. Entonces, yo sí toco todos los días. Por supuesto, si voy a grabar algo, si tengo que tocar por la noche, o si estoy de gira, ya, son momentos que obviamente está tocando, pero si no estoy haciendo ninguna de esas cosas, me bajo y yo toco. Yo creo que todo el mundo va a pasar una época que literalmente va a estudiar 5 o 6 horas al día, 4 o 5 horas. Porque no es que tiene que hacerlo, lo van a hacer. Claro. Si quieres ser músico, lo van a hacer. Si quieres ser deportista, sí. No es el asunto que tus padres van a decir, mira, ve a estudiar. Claro, hay épocas cuando lo van a decir, pero normalmente la gente que quieren hacer esa cosa por una carrera, lo van a hacer por voluntad, y que los padres van a decir, deja de tocar. Sí. Esa es la realidad, porque te agarra. Digamos que seguís disfrutando de ese pequeño momento que tenés para vos, de claro, tocar, que no es laburar para vos. Exacto, exacto. No, a mí, y siempre estoy inspirado a ver a gente que salgo, veo a gente, viajo mucho. Consejos útiles. ¿Cuáles son las 3 cosas que vos le decís a nuestros televidentes, a los chicos que están aprendiendo, que ya tienen un nivel? Bueno, una cosa es que acabamos de hablar, de que sí hay que estar, constancia, conducta. Exacto. Hay que, si tú eres muy joven, no es que te sientes mal, no tengo ganas de tocar 3 horas. No, yo no estoy diciendo. Va a llegar un momento donde va a pasar y tú no vas a darse cuenta. Claro. Entonces no estoy diciendo, si tocas media hora al día, está bien. Si empezando. Después se hace como algo más inconsciente. Exacto. Otra cosa, no pienses.
que van a ser un baterista de speed metal, o yo voy a ser un baterista de hip hop. Uh-huh. No piensa así, porque no va a pasar. Tú vas a ser baterista y hay que escuchar toda la música y sacar lo bueno de toda la música, porque tú no sabes qué te trae. ¿Qué es lo que va a pasar? Exacto. Y este es como de una manera el secreto de poder permanecer a través de la música. Exacto. No cerrarse. Exacto. Y lo que pasa, si tú no estudias jazz, va a ser y tú quieres ser un baterista solo de hip hop, seguro lo van a coger el baterista para el grupo de hip hop que también puede tocar jazz, claro, que va a tocar más rico todavía. Entonces, por eso digo, no se puede limitar sumamente en la época de aprender. Y siempre está para acá, estamos aprendiendo. Seguro. Así que yo no me limito, no, yo solo toco jazz, o yo solo toco música acústica, o yo solo toco latino. No, yo nunca fui así y hasta hoy estoy menos que nunca así. Genial. Robbie, ¿hasta cuándo te quedas en la Argentina? Hasta el sábado. Hasta el sábado. ¿Y tenemos ahora la fecha en Mar del Plata? No, ya lo decimos. Eso fue el domingo. Domingo. O sea que hoy estamos acá en el Conex. Sí. Y luego. Mañana La Plata. La Plata. Y ya. Ahí ya volvés. Tengo el viernes libre para un asado y me voy el sábado. ¿Sigue el tour o vas a descansar? No, ya. Era como un poco menos que 2 semanas. Esto fue Robbie Amin en Drummer TV. Robbie, placer. Un placer. Muchas gracias. Mucha suerte a lo que ustedes intentan hacer. Para mí es muy importante. YouTube es donde hay toda la información o lo que sea. Gracias.
Seguimos en Drummer TV para presentarles el testeo del producto. En este caso, baterías Colombo, una marca que acaba de cumplir 50 años en el mercado. Producción nacional, nos visitó Jerónimo Izarralde para hacer el testeo del producto. Jero nos va a contar las características de la marca, por qué eligió esta marca y demás. Mi nombre es Jerónimo Izarralde, tengo 28 años, toco en la orquesta del Chango Farías Gómez, Orquesta Popular de Cámara, y soy un dorden de Colombo Percusión. Que soy un dorden de la marca hace 3, 4 meses más o menos, pero la primera batería que toqué en mi vida fue una Colombo. No me acuerdo bien la edad, pero 2 años más o menos yo iba a los ensayos de la MPA y el Chango Farías Gómez utilizaba en la MPA una batería Colombo y yo entre break, entre tema y tema, me subía. Él era zurdo, yo también soy zurdo, con el tiempo empecé a tocar como diestro, pero jugaba un poquito, eso fue mi primer aproximación a... instrumento que tiene unos colores muy, o sea, muy fieles. Yo utilizo afinaciones diferentes, o sea, no tengo ni la batería muy aguda ni muy grave. Utilizo algunos cuerpos bastante altos como para que canten y otros más bien bajos, graves, para tener peso y sustento. Porque la música que yo hago con la orquesta es muy variada. Entonces es un instrumento que me permite tener una versatilidad y poder hacer distintos estilos sin necesitar demasiadas cosas. Yo toco así con la orquesta, exactamente como ven, y es un instrumento que tiene un sonido muy fiel y me devuelve lo que yo imagino y quiero tocar, el instrumento me lo devuelve instantáneamente. Y estéticamente es hermoso, está bien terminado. Yo creo que sí, que la estética es, no te digo perfecta, pero casi, y el audio es tremendo, esta batería no tiene ni siquiera un pedacito de cinta, no tiene nada el bombo, está cruda, el instrumento lo van a escuchar crudo, habla por sí sola, la batería canta, tiene buen volumen, buen sustén. Se banca que la afines alto, que la tengas baja, el instrumento es fiel, lo mismo que te dije recién. El estilo que tocamos con la orquesta es variado. Creemos que la música es una sola. Tocamos música argentina, si se quiere. Porque hacemos zambas, hacemos chacareras, hacemos gatos, chamamé, tango, milonga. Pero le damos una vuelta de tuerca. La gente
vos, yo para explicarle lo que toco o lo que hago, les tengo que terminar diciendo que hago folclore. Y el folclore es un término mal usado, ¿viste? El chango siempre decía que al utilizar la palabra folclore se está dejando la posibilidad de que evolucione, porque es un término que lo quita de la capacidad de evolución. Pero bueno, nosotros al folclore, así como lo llaman, tocamos con batería. También hay bombo legüero, pero se toca con batería, se toca con bajo eléctrico, con guitarras eléctricas, pianos, sintetizadores. Sumamos violín, bandoneón, clarón, trompeta, flauta, trombón. Hay una guitarra española también y percusión. Entonces mixturamos un poco y salen unas cosas maravillosas. Mezclamos jazz con rock, con samba, con de todo un poco de drum and bass, muchas cosas africanas. Yo toco con baterías Colombo, es un instrumento, más allá del afecto que yo le tengo a la familia, que la conozco hace mucho tiempo, es un instrumento que para lo que estoy haciendo es perfecto. Para tocar otros estilos, yo creo que la batería garpa, full. Lo único que habría que hacer es cambiarle los parches. Yo toco con parches arenados toda la batería. Se les pueden poner unos hidráulicos o unos clear y la bata se sonaría todo. Se pueden bajar las tensiones. Yo creo que no hay ningún tipo de problema. Mezclamos, por eso te digo que mezclamos el rock con el funk, con el jazz. O sea, es mucha la versatilidad de estilos que utilizamos. Se la baja. Gracias a ustedes y bueno, vamos a tocar un rato, así escuchen. Gracias. We'll be right back.
Bueno, hemos llegado al final del primer programa de Drummer TV. Espero que la hayan pasado bien. Nosotros nos hemos divertido mucho. Quiero agradecerles a todas las marcas y auspiciantes que han trabajado con nosotros, que hacen posible que este programa siga en pie. Nos vemos el próximo programa. Búsquennos a través de Facebook Drummer TV Argentina y de ahí se van a ir enterando lo que va a venir. Nos vemos el próximo programa. Gracias. Coming down, Malika.